Buenas. Hola, Amit. ¿Tú hablabas duendigonza o me lo estoy inventando? Sí, ¿te acuerdas? Es decir, sí, lo hablo. ¿Es por el duende con el que estabas en Hogsmeade? Sí. Se llama Lodgok. Creo que tú podrías ayudarnos con algo. Me está esperando cerca de la mina de los duendes. ¿Nos ayudarás? ¡Por supuesto! ¡Qué emoción! Quiero decir, ¿esto es algo peligroso? Creo que solo quiere mostrarme algo que implica duendigonza. Si te sirve, es amigo de Sirona. Me alegro mucho de saberlo. Si Sirona confía en él, me siento mucho mejor. Dices que sabes duendigonza, pero ¿qué tal se te da? Lo leo desde que soy capaz de leer nuestro idioma. Mis padres tienen una biblioteca bien surtida. En cuanto me aburrí de los clásicos, me di un atracón de escritos de duendes. Te diría algunos títulos, pero no los entenderías. ¿Has hablado alguna vez con un duende? Por increíble que parezca, no. Tengo muchas ganas de poder hablar realmente duendigonza con un hablante nativo. Como soy autodidacta, me muero de ganas de preguntar algunos detalles de pronunciación y tono que se me hayan podido escapar. Lodgok nos está esperando. ¿Vamos? ¡Claro! Solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos, así que nos vemos allí. Es un placer verte, joven. Va a venir un amigo que habla duendigonza. Quizá deberías contarme qué hacemos aquí antes de que llegue. Claro. Por desgracia, regalar el yelmo de Urkot a Ranrok no tuvo el efecto que había esperado. Como conocía los detalles del saqueo, supuso que yo había tenido ayuda de una bruja o un mago para hacerme con él. ¿Cómo iban a recuperar los duendes el yelmo si no? Parece que no quiere hacer las paces contigo. Me temo que no tiene mucho sentido esperar un comportamiento racional de Ranrok. El condenado de Bragbor y sus diarios. ¿Bragbor? Un antepasado de Ranrok, un famoso herrero. Si vamos a colaborar, supongo que tengo que contarte más. No hace mucho, Ranrok me envió a recoger unos diarios de Bragbor recién exhumados. En ellos se describían unos almacenes encargados por un grupo de magos y brujas a Bragbor. ¿A qué te refieres con almacenes? Receptáculos grandes hechos de metal duende y fortificados con magia. Ranrok reclutó a otros para ayudarme a encontrar los almacenes. Debíamos buscar en cualquier parte relacionada con los cinco nombres mencionados en los diarios. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach y Rookwood. El castillo de Rookwood. Ahí es donde comenzamos a buscar. ¿Por qué Ranrok tiene tanto interés en estos almacenes? Le importa lo que contienen. Durante siglos, los magos se han negado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. Tu especie ni siquiera nos deja tener varitas. Por eso muchos duendes, yo incluido, pasamos nuestras vidas desconfiando de los magos. Ranrok estaba convencido de que los almacenes contenían un poder mágico que querían quedarse los magos. Está decidido a tomarlo para los duendes, pero... Viene mi amigo Amit. Será mejor que sigamos hablando de esto más tarde.
Saludos, Lodgok. Es un honor, señor. ¿Hablas duendigonza? ¡Oh, bagaleo! ¡Basta! No irás a decirme que eso era duendigonza, ¿no? Yo, bueno, vale. Quizá no pronuncie del todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. No es por la pronunciación. Es que no parece que eso sea ningún idioma. Confío en que leas duendigonza mejor de lo que lo hablas. Sí, señor Lodgok. Solo Lodgok. Por suerte, solo necesitamos a alguien que sepa descifrar planes escritos, ya que yo no puedo ir a la mina. ¿Qué planes escritos? ¿Y por qué no puedes acompañarnos? Necesitamos saber qué sabe o planea Ranrok. Me da que algún seguidor descuidado se habrá dejado algo allí. Y no puedo acompañaros porque no puedo arriesgarme a que alguien avise de mi presencia a Ranrok. Solo necesitáis que no se os vea. Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada, ni algún seguidor rezagado. ¿Qué más deberíamos saber sobre la puerta encantada? La puerta no se abrirá mientras el ojo pueda veros. Debéis ser invisibles para conseguir entrar. Por lo que sé de la magia de los magos, no debería resultar demasiado difícil. Amit y yo podemos con esto. Esperaré vuestro regreso. Nos vemos pronto. ¡Rebelio! Desapercibido. Ya verás. La puerta nos observa. Los libros rara vez te preparan para la realidad. Una mina de rebeldes. Es más grande de lo que esperaba. Vaya, he conocido a un duende. Averigüemos todo lo posible y vayámonos. Mira este ascensor. Un mecanismo impresionante a la vez que simple. Aparte de ser un mecanismo impresionante, es el único modo de avanzar. ¡Rebelio! Aún no me creo que estemos en una mina de los duendes. ¡Acción! Sobre minas rebeldes, pero verla en persona es otra cosa. ¡Acción! Amit, no te separes de mí. He lidiado con enemigos peores que estos. Ya tenías que haber escarmentado. Mira que te lo dijimos, pero luego te pasa lo que te pasa por no escuchar. ¡Petrificus totalus! ¿Dónde están los planes? Es una puerta. Y nos observa. ¡Ran!
Shamrock apreciará el trabajo adicional que estamos haciendo. Mientras ese ojo siga observándonos, no podremos cruzarla. Mirad por dónde pisáis. Éficus totalos. No acostumbro a hacer estas cosas. Saldremos de aquí sanos y salvos, amigo. Debería usar el encantamiento desilusionador. El ojo no verá nada. Me siento como un personaje de los libros de aventuras que leí en las vacaciones de verano. ¡Acción! Vamos a echar un vistazo a Amit, a ver si encontramos algún plano. Nunca había visto una... Debe haber planos por aquí, en algún sitio. Por supuesto. Un esquema. Están construyendo algo, pero no distingo qué. Curioso. Rebelio. Llegaré al fondo del asunto y descubriré qué están construyendo aquí. Fascinante ver duendigonza escrita por la mano de un duende. Las florituras son extraordinarias. Dime si ves más planos o esquemas. No podemos volver... ¡Rebelio! ...con las manos vacías. Vale, no queremos que Rebelio. Nos vean, ¿verdad?
Si no me equivoco al traducir, y creo que no, están construyendo algo bastante grande. ¿Pero qué? Tiene que haber más notas por aquí. ¿Qué estarán construyendo? Los duendes gobernarán a los magos. ¡Levioso! ¡Maskin! ¡Para! ¡Tengo miedo a las alturas! ¡Con frío! ¡Incendio! ¡Está dirigido a mí! ¡Levioso! ¡Defino! ¡Protego! ¡Estamos en el aire! ¡Muy allá! ¡Deja que te diga! ¡No me detendrás! Demasiado para mi cuerpo. No te alejes. He lidiado con cosas peores. Otra caldera. Este lugar es más complejo de lo que esperaba. ¡Rebelio!
con Fringo. ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! Rebelio. Esquema. ¿Qué van a construir? Esta mina es demasiado pequeña para lo que sea. ¡Rebelio! Desapercibido. Ya verás.
¡Rebelión! ¡Petrificus totalis! ¿Ha oído algo antes? Creo que ya no quedan más, Amit. ¡Rebelio! ¡Accio! Por supuesto. Rebelio. Oh, no. Están construyendo perforadoras enormes, más grandes de lo que puede contener la mina. Salgamos de aquí y contemos a Lodgok lo que hemos descubierto. ¡Con Fringo! ¡Accio! ¡Rebelio! Necesito parar un momento para respirar. Esto es demasiado para mí. Me alegro de que hayas venido, Amit. Ahora que sabemos lo que traman, podemos irnos. Ya casi estamos fuera, Amit. Mira, el ascensor. Me alegro mucho de verlo. ¿Podemos hablar de lo que acaba de pasar? No ha sido tan terrible, ¿no?
Por supuesto que sí. Lo siento, pero ya he tenido suficientes aventuras por hoy, por el resto de mi vida. Gracias, Amit. No lo habría logrado sin ti. Ahora, si no te importa, me gustaría hablar un momento con Lodgok. De acuerdo, no te retengo. Tus secretos están a salvo conmigo, pero algún día podré escribir un libro sobre esta escapada. Y sin más dilación, adiós. Están construyendo unos taladros gigantes. Hemos averiguado sus planes. Ranrok está buscando los almacenes. Me temo que tienes razón. Aunque aparte del castillo de Rookwood, no sé dónde más piensa buscar. Estuve pensando en otra cosa que dijiste antes de que entrásemos en la mina. ¿Sí? Si compartes los ideales de Ranrok, ¿por qué me ayudas? Esperaba que el castillo de Rookwood estuviese desierto cuando llegué por mi búsqueda, por lo que me sorprendió que una bruja hubiese improvisado allí un centro de investigación. Estaba estudiando algo con tanta atención que casi ni notó mi presencia. Cuando levantó la vista, pensé que reaccionaría con miedo o desdén. Pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré. Sin dudarlo un instante, me sonrió y me invitó a sentarme con ella. Me dijo que era investigadora y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa y un extraño símbolo. Estaba segura de que era de metal duende, pero no podía abrirlo. Quería que colaborásemos. Miriam. Sí. Pero, ¿cómo? La mujer del profesor Fig. Él me habló de su investigación y sé lo del recipiente. La reverencia con la que hablaba de los duendes y de su inteligencia y habilidades me pilló por sorpresa. Ninguna bruja ni mago me había tratado nunca con tanto respeto. Así que, para mi sorpresa, le dejé estudiar el recipiente si me permitía explorar el castillo por mi cuenta. Nos separamos y prometió contarme lo que averiguase. Llegaron más reclutas de Ranrok. Empezamos a excavar y terminamos encontrando el primer almacén. Ranrok estaba encantado con el descubrimiento, pero enfureció cuando mencioné a Miriam. Me reprochó fiarme de una bruja. Cuando supe que la habían matado... ¿Piensas que Ranrok la mató? No quiero creerlo, pero no sé. Después de eso, algo cambió en mi interior. Había visto cómo el poder de los almacenes estaba transformando a Ranrok y a todos los demás. No podía seguir participando en ello. Gracias, Lodgok, por decirme esto. Te cuento esto para que comprendas todo lo que te juegas. Ranrok nunca encontró todos los diarios de Brackbor. Sin embargo, de los diarios que encontró se deduce que Brackbor construyó un almacén mucho mayor que el que hay bajo el castillo de Rookwood. Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir. Si Ranrok se entera de la ubicación de ese almacén, temo que estemos destinados a una gran guerra. Averiguaré lo que sabe Ranrok. Espera, mi lechuza.